fabulous ride of Friday from Mitra. Here's his first one when I play to close of water. Bueno, ya veis, pleno verano y estamos otra vez en Cardedeu después de presentaros, como muchos ya habréis visto, el 2 de 5, el documental de donde ganamos las dos medallas en el Mundial de Cairns, Australia. Y después de todo esto, muchas más cosas, pero entre otras, la experiencia vivida en Canadá, en Victoria Island, y una carrera de 7 días donde la verdad es que tenía desde hacía muchísimos años mucha ilusión de volver, de disfrutarla, de pasarlo muy bien, porque desde el 2015, que fue mi última vez que fui, no había vuelto, y ahora este año, después de 9 años, he vuelto, y la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia para mí única, no solamente por el trazado, que realmente es espectacular, y a los que realmente nos gusta el mountain bike, es la carrera que tenemos que hacer una vez en la vida, es por la persona que me ha acompañado, ¿no? He corrido no juntos en equipos, sino acompañado con mi hijo, con Max Misé, y la verdad es que ha sido brutal. La Bici Bike Race, si te gusta mucho el BTT, la has de conocer, y la verdad es que es una experiencia muy chula, muy diferente a lo que te puedes encontrar por aquí cerca. Los senderos son brutales, los árboles son de 10 metros, por ejemplo, son muy altos, hay mucho verde, hay unos paisajes brutales. Sin camino es guapo, ¿eh? Hay bastante competitividad a nivel bastante alto. Bici Bike Race es la carrera que todo buen mountain biker tiene que hacer una vez en la vida. Primero, por el ambiente que hay. Es un ambiente muy distendido. Evidentemente que sí, que si quieres ir a competir, puedes ir a competir. Pero donde el 95% de la gente va a pasárselo bien. Es una carrera con mucho fair play, porque además es, por decirlo así, 95% o entre 90 y 95% single track puro. La verdad que iba muy motivado, porque mi padre me dijo que sería una carrera difícil, de 7 días, bastante dura, pero cuando llegué ahí, la primera etapa, vi que iba muy bien. Llevamos 20 kilómetros, nos quedan 6 y llevamos un ritmo brutal. Estoy flipando con Max. La segunda etapa también fue muy bien y ya la tercera comenzamos a apretar más. Y a los últimos 2 días ya me encontraba un poco más cansado ya, pero al final pudimos llegar bien. Venga, bye. Realmente empezamos con muy pocas exigencias, pero con ganas de hacerlo bien. Yo, sinceramente, pensaba que Max, seguramente el segundo, el tercer día o el cuarto día, me diría, papá, ya estoy cansado, basta, vamos un poco más lentos o tal. Y mi sorpresa ha sido que día a día, no solo se ha mantenido el ritmo, sino que hemos ido subiendo el ritmo y hemos ido mejorando las posiciones de cada etapa. A medida que iban pasando los días, me iba adaptando más, bajaba con más confianza, las subidas las hacía más fuertes y tal. Y el primer día era un crono y fuimos bastante rápido durante todo el crono, pero en un momento dado, cuando quisimos adelantar a dos competidores, pues rompí la cadena y perdimos bastante tiempo. La evolución de Max, aparte de técnica, también ha sido de
de exigencia de competición. O sea, tiene varios detalles en carrera que dices, wow, Max ha hecho un cambio, ha hecho un clic, ha evolucionado a mucho más competitivo de lo que era anteriormente o de lo que yo había vivido más anteriormente. Seguramente lo llevaba dentro, pero no lo acababa de demostrar. El primer detalle fue el primer día cuando rompimos la cadena. Evidentemente allí él sabía que habíamos perdido tiempo, sabíamos que no, que era muy difícil recuperarlo, pero fue hasta el último momento dándolo todo, exigiéndome ir más rápido, papá, vamos más rápido, y dándolo todo hasta el final. En la penúltima etapa había una bajada que hacía como una V y en el cambio de pendiente a subida se me escapó la mano, se me giró el manillar y salí disparado por delante. Cogí la bici sin mirar nada, cogí la bici, subí y luego fuimos con mi padre medio kilómetro, un kilómetro y me fijé. Y no tenía el Garmin. Yo me paro, no sé qué ha pasado. Todo el mundo me dice que Max está bien, que Max está bien, que ahora viene. Y cuando llega, al cabo de nada, de medio minuto, me dice: papá, que he perdido el GPS. Que he perdido el GPS Garmin. Digo, no puede ser. Dice: sí, sí, lo acabo de perder ahora en la caída, seguramente. Y digo: no te preocupes, voy a buscar yo el Garmin. Tú tira que ahora ya te cojo. Y claro, evidentemente, yo me pensaba que en, yo qué sé, 15 minutos, 20 minutos, yo yendo rápido entre senderos y tal, lo cogería. Fui toda la etapa sin mi padre, bueno, casi toda, y al cabo de 10 kilómetros tampoco tenía agua, no podía beber, no sabía cuánto faltaba, y luego me enganché a rueda de uno, que iba con bastante bien, y luego fuimos toda la etapa juntos y a los últimos 5 kilómetros ya tenía a mi padre detrás. Y he visto como adelantaba todo el grupo, se escapaba y llegaba antes del grupo, sin él haberme visto a mí. Entonces, eso es realmente tener el espíritu este competitivo que antes no tenía y que realmente dices, wow, qué nivel está cogiendo, cómo está mejorando. El último día realmente iba cansado, ya es, yo se lo comenté antes de salir, ¿no? El último día es como, bueno, ya estamos, y realmente no es ya estamos, o sea, nunca se regala nada. En el Tour de Francia sí que dicen que la última etapa es como más de regalo, pero bueno, si ellos a los profesionales saben que no es de regalo, y en este caso tampoco era de regalo. Entonces salimos, fuimos muy bien, muy rápidos, íbamos muy constantes, nuestra baza era ir constantes todo el rato, tanto en las subidas como en las bajadas. Y en un momento de la carrera, este chico que estaba compitiendo con Max se juntó con nosotros, nos adelantó y yo iba un pelín por delante y no sabía qué estaba pasando. Y de golpe porrazo me pasan los dos, como dos cohetes, como si la carrera se acabara en nada, en un kilómetro, y aún quedaba más de la mitad, hasta que el chico pinchó. En ese momento yo me quedaba detrás de Max y Max me dice: papá, quédate a ayudarle, ayúdale a arreglar el pinchazo. Y yo sigo y ya me cogerás. Y sí, sí, así fue. Detalles de buen corredor, buena persona y competitivo. Él siguió apretando hasta meta. Pudo ganar la general, pudo ganar esa misma etapa y realmente ver cómo lo gestionaba es para mí un orgullo como padre ver cómo realmente está compitiendo Max en este sentido. En agosto cae el europeo en Suecia y la verdad que con este entrenamiento de 7 días en Canadá ahora estoy mucho más en forma que antes y ahora voy saliendo cada día a hacer un poquito, series, saliendo a rodar y la verdad es que me veo bastante preparado para hacer las pruebas de ahí y a ver si podemos obtener un buen resultado.